Desde el año pasado, desde el año 2017, el Papa Francisco invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para el tercer domingo de noviembre que se celebre la Jornada Mundial de los Pobres. Esto significa poner a los pobres en el lugar que Cristo los puso. Son la prioridad. Él mismo se hizo pobre, humillándose a sí mismo, dice la carta a los Filipenses, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y se identificó con los más pobres, débiles y sufrientes. Entre nosotros hay muchos hermanos y hermanas necesitados, hay muchos pobres del cuerpo, del alma, también psicológicamente. Para ellos es esta jornada, que la podamos vivir con intensidad y con perspectiva de compromiso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.